Hemos terminado hace un momentito la tertulia de Radio Sintonía con Criterio Propio y hoy vamos a proponerles una actividad que está programada para mañana concretamente en Puerto del Rosario. Hablamos a continuación de la primera jornada de seguridad vial ciclista, salud y sonrisas. Ya saben ustedes que Salud y Sonrisas es un colectivo que trabaja en la isla de Fuerteventura por la salud pública, por mejorar los servicios públicos en el área de salud. Y esta mañana están con nosotros dos amigos de esta casa que habitualmente, siempre que tenemos que contrastar información relativa a los servicios sanitarios o hablar de alguna actividad en pro de la salud, en la isla de Fuerteventura los llamamos y nada, dispuestos están aquí desde primera hora de la mañana Izaskun Núñez y José Juan Sansó, a los cuales vamos a saludar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Además, hoy muy temprano, Izaskun. Hoy aquí los han comprometido, no nosotros, que para nosotros ya saben ustedes que es un placer contar con ellos, sino que hay una actividad que se organiza bajo el paraguas de Salud y Sonrisas, que tiene que ver con la seguridad vial ciclista. Y nada, lo han comprometido porque el padre de Dani, quien está detrás de esta propuesta, no puede acompañarnos y de ahí que se hayan prestado Izaskun y José Juan, ¿no es así? Sí, tal cual. Sí, Antonio no podía venir y por la mañana y anoche a última hora nos llamó corriendo para eso, para ya que ustedes le daban voz al evento, ¿no? Pues venir nosotros y luego César también, el compañero que entrará ahora también. Por teléfono. ¿Por qué se presta Salud y Sonrisas y Izaskun a este tipo de actividad, a acoger este tipo de propuestas en esta ocasión del padre de Dani? Mira, en principio el padre de Dani, Antonio, es junta directiva de Salud y Sonrisas, ¿no? Pero aparte, como dice él, un evento como este, una marcha cicloturista y una jornada de seguridad vial, ¿no? Como bien dice Antonio, es salud y es sonrisas, ¿no? Qué mejor que para representar a la asociación que eso, ¿no? Entonces, bueno, como también estamos haciendo seguimiento desde hace tiempo a todo el trabajo que llevan haciendo, pues tanto Puerto Bici como el Club de la Bici Verde, como varios clubes ciclistas aquí sobre la cuestión de seguridad vial y desarrollo sostenible en la isla y sobre todo aquí en Puerto, pues era un tema que estábamos barajando, ¿no?, dentro de la asociación. Y bueno, pues por suerte o por desgracia ha tenido que salir este y bueno, pues todo sobre todo por tener en recuerdo a Dani, por ese carril bici, Matorral Puerto. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con, pues ya se hizo la presentación, ¿no?, que hizo Antonio de lo que es la marcha cicloturista para el día 6 de octubre, ¿no? Y ahora empezamos con la primera jornada de seguridad vial ciclista, que continuará, bueno, luego si eso te lo comentamos, que será mañana sábado en el Matorral y que luego continuará también con otras jornadas de aquí a octubre, que ya iremos contando poco a poco. Decir que Salud y Sonrisas estamos en la organización, pero que realmente el protagonista y el que está siendo la maquinaria de todo está siendo Antonio y su mujer Macarena y los vecinos y las vecinas del Matorral, ¿no? Nosotros estamos un poco más por detrás como de infraestructura, apoyo. De apoyo, pero realmente yo creo que los protagonistas, bueno, y mañana confiamos en que los protagonistas van a ser pues los ciclistas, los niños, las niñas y bueno, en ese debate que intentamos que se dé y que luego explicará César por teléfono. César está ya al otro lado del teléfono, así que le podemos saludar. César, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo está usted? Buenos días, César. Yo siempre estoy bien. Me alegro yo. Oiga, y me tiene usted que contar el secreto, La bicicleta, posiblemente, tal vez tenga mucha culpa, ¿no? La bicicleta. Ahí ya a nosotros nos cuesta un poquito llegar. Bueno, somos más de andar. César es expresidente de la Federación Canaria de Ciclistas y una persona, tal y como deja entrever, muy vinculado a la bicicleta, ¿no, César? Sí, efectivamente, fuimos 12 años, fui presidente de la Federación Canaria y decidimos, y después 8 que estuvimos en la Federación Española llevando todo el tema de seguridad vial y otros tantos, creo recordar, con la DGT, con tráfico, todo el desarrollo del carnet por puntos y todo lo que afectaba
al ciclista directamente en la modificación del reglamento de circulación, pues también intervinimos junto con la DGT, con tráfico en Madrid. Bien, César, por lo tanto, si hablamos de seguridad en las carreteras, usted de eso nos puede hablar mucho. Lo digo porque podemos aprovechar para poner también ese punto en cuanto a información se refiere para los oyentes, para aquellas personas que nos siguen a esta hora de la mañana y que están en estos momentos transitando por las vías de Fuerteventura. En muchas ocasiones vemos barbaridades con respecto a la seguridad de los ciclistas y bueno, esas acciones que nosotros los conductores en más de una ocasión podemos apreciar en las vías públicas. A nosotros nos dieron un truco, lo digo por no sé si les puede servir a los oyentes, para respetar siempre a un ciclista en carretera, para guardar esa distancia tan importante de seguridad. Aunque hay arcén, si es posible, una rueda de nuestro coche debe pasar al otro carril, César, para estar seguro de que se guarda esa distancia de seguridad. ¿Nos puede servir esa acción como vía? Sí, bueno, depende de la anchura de la calzada. Las calzadas tienen que tener una anchura mínima, creo que son de 3,30. Y si hacemos el metro y medio, pues vemos que nos tendríamos que ir a la mitad del otro carril, ¿no? Para adelantar al ciclista. En la ciudad ya eso es un poco más complejo, porque lógicamente depende de la anchura de las calles. Yo siempre veo que se pueden aplicar, no se aplica de igual manera. Pero sí que tiene que haber esta respeto y esta empatía de entender que la otra persona, quien va, no es una bicicleta, no es un automóvil, perdón, no es un lazo, no es una bicicleta, no es solo, no es un automóvil, sino es una persona lo que va en ella. Y lo que vamos a tardar en sobrepasarlo van a ser 10, 15 o 20 segundos más. César, si me permite, vamos a volver a realizar esa llamada de teléfono, porque la conexión, como pueden comprobar los oyentes, no es la mejor, e intentaremos tener una comunicación más clara con usted. Así que, si le parece, colgamos el teléfono y volvemos a realizar la llamada, y nos quedamos aquí con Izaskun y con José Juan, que estaban explicando los motivos que ha llevado a Salud y Sonrisas a respaldar a Antonio y a Macarena, los padres de Dani, en esta iniciativa. Antonio y Macarena, como bien saben los oyentes, perdían a su pequeño en un accidente de tráfico, iba en bicicleta y a partir de ahí se ha realizado un movimiento en la isla de Fuerteventura en reclamación de un carril bici, como decía Izaskun, desde el Matorral hasta Puerto del Rosario, pero también hay concienciación por parte de Antonio y Macarena y todo ese movimiento que le ha seguido de respeto hacia los ciclistas. No podemos olvidar que la isla de Fuerteventura hay verdadera afición en la misma por montar en bicicleta y también tenemos a muchísimos deportistas, cientos de deportistas a lo largo de todo el año en nuestras carreteras que se vienen desde otros puntos del mundo para aprovechar el buen tiempo que tenemos en la isla. De ahí que aquellos que nos están escuchando, y vuelvo otra vez con el mensaje, que vean a un ciclista, a uno, a dos, a tres, a cuatro, cinco, hay que tener un poco de paciencia, porque vemos verdaderas aberraciones en la vía por no aguantarnos un momentito. Tenemos a César nuevamente al teléfono. César. Efectivamente. Eso es así, ¿verdad? Verdaderas brutalidades lo que vemos en las vías con los ciclistas. Bueno, ahí la fiesta va por barrios, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ha ido mejorando, no podemos considerar que todos los conductores cometen infracciones, porque sería estupidez por mi parte, y además no los conozco a todos, lógicamente. Pero sí que se produce muchas veces esa impaciencia que se puede ver, porque hay una perspectiva del automovilista que ve, y que siempre lo hemos discutido en tráfico, cuando estábamos en Madrid, lo hablábamos, que el conductor ve muchas veces cualquier impedimento, cualquier obstáculo que haya en la calzada es un impedimento para su velocidad, para su libertad, para la velocidad que desea. Sea una bicicleta, sea un peatón, sea una guagua, sea un taxi o sea un camión, cualquier cosa le molesta porque le impide continuar con su velocidad, ¿no? Entonces el ciclista además no es percibido de igual manera, porque no lo ve como un cierto peligro, como sí que puede ser un camión. Entonces la presión que se ejerce muchas veces sobre él es mayor. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que me lo dijeron una vez hace ya años, que me decían que casi todos los ciclistas son conductores, pero casi ningún conductor es ciclista.
Entonces, ahí ese ejercicio de empatía que sí que puede entender el ciclista no es de igual manera en el otro lado, ¿no? Bien, me gustaría conocer el por qué ha aceptado usted la invitación a participar en esta jornada de seguridad vial ciclista. Primero nada, porque Daniel, el hijo de Antonio, trae consigo lo que no vemos cuando hay un accidente de tráfico. Siempre nos quedamos simplemente en el número de fallecidos que hubieron este fin de semana, pero no vemos lo que hay detrás. Y Daniel personifica lo que queda tras un accidente. Podemos colaborar, podemos ayudar a cambiar esta mentalidad, hacer que las ciudades, las carreteras, sean más humanas, a pacificarlas, a entender el otro lado y a comprender que hay algo más que simplemente un accidente de tráfico. Y no hablo solamente de la bicicleta, hablo en general de los accidentes de tráfico en general. El que no lo haya vivido nunca no sabe lo que hay detrás de un accidente de tráfico. Vemos el accidente de tráfico en la carretera y los 10 siguientes minutos posiblemente reduzcamos la velocidad. Pero el minuto número 11 volvemos a lo mismo y nos metemos en nuestro mundo y nos olvidamos que lo que llevamos entre manos es un arma. Un arma con un resultado muy lesivo, muy grave y que puede cambiar la vida, sobre todo del que hemos atropellado, del accidente que hayamos tenido y hayamos causado, y en parte también a nosotros. Pero quien se puede ir o quien puede dejar de estar aquí es la otra parte, no yo. Yo seguiré aquí. Entonces, Daniel lo que ha significado es darle imagen y vida a lo que hay detrás, ¿no? La familia de Daniel, el estar en su piel ahora y entenderlo, no todo el mundo sabe comprenderlo, lo que ha significado, ¿no? Estará usted mañana en la isla de Fuerteventura. Izaskun, ¿en qué punto? Porque hay carteles que llevan la ubicación. Yo sé que tú lo has comentado al inicio de la conversación, pero sería bueno recordar dónde podemos escuchar a César mañana. Va a ser en el Centro Cívico del Matorral. A las 9:30 los talleres van a ser entre el Centro Cívico y la plaza de allí del Matorral, ¿no? Con los niños y las niñas que asistan. Y luego la mesa redonda es dentro del Centro Cívico, ahí en el Matorral, el mismo Matorral. Pero quien no sepa, pregunta por el Centro Cívico y no hay mucha pérdida. No hay mucha pérdida, que el Matorral todavía no. Y luego sí hay, sí. Luego sí hay después de la mesa redonda, que además de César asiste Rubén, que César le conoce mucho mejor que nosotros. Rubén es un ciclista majorero. Y luego va a asistir también la Policía Municipal, van a asistir varias asociaciones. Y bueno, no tenemos confirmado realmente, pero va a ser un debate y después del debate va a haber una especie de, como dice Antonio, de brindis, de lunch, va a haber una paella de la que se encarga la Asociación de Vecinos San Juan del Matorral. Y bueno, luego compartiremos entre todas. Un ratito. Sí, allí. Se compartirá un ratito. Sí. ¿Se trata, César, de concienciación? Concienciación, sobre todo concienciación, educación en algunos aspectos también, el reconocimiento. El conocimiento de las normas, porque hay muchas normas que nos hemos olvidado de ellas o consideramos que no son correctas o que las interpretamos como nosotros queremos, el famoso la línea en fila india, el ciclista en fila india, cuando esto ya desapareció en el 2004, por ejemplo, hace ya 15 años, ¿no? Que no existe esa obligación. La presencia cuando se encuentra con un carril bici o cuando hay un grupo de ciclistas que entran en una rotonda, cómo funciona. Y después también entre Rubén Calvo, que es el ciclista majorero de Ciesascu y que fue ciclista profesional en España peninsular y Portugal y que reside con nosotros ahora, pues también le damos la perspectiva del deporte, de la parte deportiva y de la parte turística que antes estabas hablando, que es sumamente interesante porque es un turismo muy interesante desde el punto de vista económico y de una calidad elevada. Y que también esta seguridad que le podemos generar redunda en un beneficio para todos, ¿no? Ahí tenemos ejemplo, Fudena, la prueba de ciclismo de montaña que organiza Soria Nueva y que aglutina a 2.500 participantes, más todo lo que viene consigo, ¿sí? Que son familias, amigos que vienen a verlos y alquilan apartamentos, coches, comidas, paseos, regalos, y que generan un beneficio a la isla. Y un turista muy interesante, porque a las 10 de la noche estará en la cama durmiendo para el día siguiente a las 8 de la mañana levantarse y recorrer la maravillosa isla que es Fuerteventura.
César, le quiero agradecer el rato de radio que nos ha dejado esta mañana aquí en sintonía hablando de esta primera jornada de seguridad vial ciclista, salud y sonrisa que tendrá lugar mañana en Puerto del Rosario, concretamente en la localidad del Matorral, impulsada por Antonio y Macarena, los padres de Dani, y bajo el paraguas de este colectivo Salud y Sonrisas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y mañana nos vemos. Un saludo. En fin, Izaskun y José Juan, está todo preparado. Está el espacio, está el tema, están los ponentes. En fin, falta que la gente respalde con su presencia esta primera jornada de seguridad vial ciclista, salud y sonrisa, que nos comentaba Izaskun. Es solo un paso, ¿no, Izaskun, de lo que vendrá en relación a lo que tiene programado Salud y Sonrisa para las próximas semanas, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es la marcha cicloturista, sí, de Dani, sí, de aquí a te comentaba antes, al día 6 de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo, va a haber varias actividades y varias jornadas más que se irán diciendo, hay que cerrar ponentes y cerrar cosas. Sí. Uh-huh. Y luego comentar... Bueno, los colaboradores, sí, privados adelante, de, sí, del acto que... Supermercados Padilla, la Fundación Mafre, Panadería La Rural del Matorral, mm, y la Asociación de Vecinos San Juan del Matorral son las entidades privadas que colaboran. Que han ayudado a, sí, que este programa salga adelante mañana. Su agradecimiento desde la asociación nuestra. Ajá, la asociación, bien, porque no he tenido tiempo ni de preguntarles por la asociación como colectivo. Bien, adelante, ¿no? Salud y sonrisa. Sí, claro. Sí, siempre para adelante. Siempre. A trompicones. Pero bueno, pero vamos, ¿no? Siempre que es lo importante. Sí, que es lo importante. Siento no tener más tiempo hoy, Izaskun y José. No obstante, en otro momento podremos seguir ahondando en otras actividades que, como bien ha señalado, sí, Izaskun, se están programando desde Salud y Sonrisas, y hablaremos, vale, también un poquito de sanidad. ¿Les parece si quedamos en otro, sí, momento? Por supuesto. A ver, bueno, si hemos mejorado en algo, Izaskun. Hombre, mejora siempre hay, ¿no? Sí. Hombre, nunca llueve a gusto de todos y de todas, pero ni a veces se va a los pasos que uno quiere, ¿no? Que uno quiere, pero nosotros los pasos que se dan sí los reconocemos, claro que sí. Lo que pasa es que creemos que se podían haber dado bastantes más. Bien, pues un día echamos un rato, como dice la gente mayor, echamos un rato aquí en la radio, vale, y lo comentamos. Muchísimas gracias, vale. Izaskun y José Juan, y agradecemos también, como decíamos antes, a César, que ha estado estos minutos aquí en sintonía para comentarnos esta actividad que se propone mañana en el Matorral. Primera jornada de seguridad vial ciclista, salud y sonrisa. Desde aquí les invitamos a participar en las mismas.